Asturias fue terrible. Asturias no se habló lo que se mató. Nunca se sabrá por qué. No hubo estadísticas, pero en Asturias hicieron una limpieza terrible. La represión fue algo que no tiene en la historia, no tiene precedente. Que los suplicios que nos hacían eran terribles. Todos son los experimentos que hizo aquí Alemania para los campos de concentración alemanes que había en el extranjero. Esos suplicios se practicaron aquí con nosotros. Tuvo Flores, tuvo Lele, tuvo Mata, tuvo Arís, tuvo Chus, un que era comunista. Bueno, todos esos estuvieron en mi casa escondidos. Les andaban con armamento. ¿Qué remedio tenía más que andar los Flores para defenderse? ¿Entiendes? Los del monte. Estoy fugado en el monte, estoy alerta con la vista para ver el movimiento del cobarde falangista. Que estoy fugado, que estoy venciendo al enemigo y al crudo tiempo. La semilla de tantas vidas sacrificadas y de tanto heroísmo anónimo sigue germinando cada día en quienes comparten sus mismos ideales de libertad, igualdad y justicia social. Su huella no se borra con el paso del tiempo y permanecerá para siempre viva en nuestra memoria.